El precio del aguacate sigue a la alza. El kilogramo alcanza un costo hasta de 50 pesos. Así lo indicó Pablo Tapia Palacios, delegado en Oaxaca de la Procuraduría Federal del Consumidor. Tapia Palacios dijo que en la entidad se activó desde hace un mes un operativo de verificación y monitoreo de los precios a los 35 productos de la canasta básica. Señaló que el cono de 30 huevos está a 41 pesos y el litro de leche entre 16 y 18 pesos. Pero después se regularizó y nosotros hemos estado muy al pendiente con nuestros monitoreos para que no se disparen los precios. De esta manera, el único producto que sigue al alza es el aguacate, que se encuentra en un precio promedio de 50 pesos. Fuera de eso, los demás precios de la canasta básica se mantienen estables. Por ejemplo, el cono de 30 huevos está en 41 pesos en promedio. La leche entre 15 y 18 pesos el litro, la tortilla entre 9 y 13 pesos el kilo, en fin, se mantienen los precios. El limón ya está en 10 pesos promedio el kilo, cuando llegó a estar hasta 30. En fin, estamos muy al pendiente de que los productos de la canasta básica no se disparen. Fenómenos meteorológicos que afectaron la producción de las entidades que mayor producen, como Michoacán, además de que se ha incrementado la exportación del producto. Por su parte, la ciudadanía señaló que con el presupuesto para surtir la canasta básica que destinaban hace 5 meses, no les alcanza para comprar lo mismo que ahora, que los costos de los alimentos suben, pero que los salarios continúan igual. Muy caros, mija, el aguacate subió demasiado, y los blanquillos pues también. A hoy ya los bajaron. El aguacate está muy caro, 40 pesos creo el kilo, 40, 45 el kilo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.